time after time, time after time. Spend 24 hours, I need more. La Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, Clave 7, es uno de los principales grupos de estudio de fenómenos paranormales y anomalías que hay en nuestro país. De hecho, han realizado diferentes investigaciones para el conocido programa de televisión Cuarto Milenio. Clave 7 está formado por un nutrido grupo multidisciplinar y heterogéneo de investigadores. Es por ello que se convierte en un grupo dedicado a la investigación y a la divulgación de todo tipo de fenómenos paranormales. Realizan exploraciones de campo con un sofisticado equipo técnico y humano, y lo hacen sin otro afán que no sea el de esclarecer qué hay detrás de situaciones inexplicables. Si ha vivido en su hogar sucesos o fenómenos que no sabe cómo explicar, si conoce a alguien que haya sido testigo de algo insólito, si cree que tiene presencia, si se le mueven los objetos en su hábitat o si oye voces, no dude en llamar a los cazafantasmas de Canarias. A whole day up trying to get way up. Ooh. We spend the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And play me close. Cause girls like you roll on with girls like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. And I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Bueno, hoy estamos con el único grupo de investigaciones parapsicológicas que hay en Canarias. Sí. Y uno de los pocos que hay en España, que colabora con los principales programas de radio y televisión nacionales e internacionales para el conocimiento de cosas raras que pueden ocurrir en algunos sitios. Fernando, tú eres el presidente de Clave 7. ¿Qué es Clave 7, Fernando? Cuéntanos, a ver. Clave 7 es un sueño. ¿Un sueño? Un sueño. Sí, porque yo cuando era niño, o de corta edad, con 16 años, pertenecía a la Sociedad Atlántica de Investigaciones y Parapsicológicas. Siempre me ha gustado, pues, explorar, investigar, conocer, siempre estaba... Esa sociedad la presidía... Paco Padrón. Y entonces yo pertenecía a ella y era mi mentor. Pero yo, desde antes de conocer a Paco, ya estaba metido en cuevas, ya estaba investigando, ya estaba buscando, siempre intentando conseguir alguna respuesta. Hasta que conocí a Paco y ya me metí ahí. Dentro del grupo de SAI ya yo formé mi propio grupo, que hice hasta incluso una película de Super 8, también sobre un sueño. Eso ya seguimos investigando hasta que yo, mi sueño era seguir con la tradición. Paco dejó de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas y la cogí yo, la legué. Y entonces, pues nada, la formé, busqué gente, empecé solo, por supuesto, ya empezaron a meterse más gente y ahora somos un grupo bastante... ¿Cuándo se funda la...?
Esto se funda desde el momento en que yo tengo las ganas de empezar. Lo que pasa es que se registró en el 2018, hace un año. Sí, formamos un equipo, yo quería hacer una familia de investigadores, de personas que quisieran conocer o las mismas inquietudes que yo. Y formamos ese grupo, ese equipo, que al final se hizo. Ese grupo asociación. Es multidisciplinar, porque hay, sí, hay psicólogos. Es que eso es lo que yo quería. Especialistas en sonido, especialistas en vídeo, sensitivos, o sea, es un grupo lo muy amplio. Yo, claro, ¿no? Es que lo que yo no quería era un grupo que solamente estuviera dispuesto a creer todo. No, sino que pusiera en duda todo. Fernando, si alguien que nos esté viendo ahora tiene algún fenómeno paranormal en su casa o en su lugar de trabajo, ¿puede llamarles a ustedes? Sí, sí, tranquilamente. Para investigarlo. Lo que pasa es que siempre nosotros lo que intentamos hacer es valorar primero el caso, lo valoramos en la junta directiva y vemos cuál es el más importante y cuál no. Nos hacemos un previo primero, vamos al domicilio o a la empresa o donde sea, hacemos una entrevista con el psicólogo y miramos qué forma es la más adecuada, si vale la pena hacer la investigación o no. Y entonces lo valoramos, lo hacemos o no lo hacemos. ¿Han cazado fantasmas ustedes? No hemos visto fantasmas como, a ver, como te estoy viendo a ti. Hemos visto hemos visto... Qué bueno eso, qué bueno. Claro, hemos visto pues luces que salen de un lado o de otro, pero lo hemos captado, pero hemos captado psicofonía, hemos captado cosas de estas, y todo eso es, lo que hacemos es después valorarlo, hacemos una investigación sobre ello, porque no lo damos todo por hecho. Y si no estamos de acuerdo, volvemos otra vez a ir y repetimos y hasta incluso nos pegamos años repitiendo. ¿Hay espíritus malos? Hay espíritus malos, espíritus buenos, como en la vida real. Ya, pero los espíritus malos se pueden apartar del lugar. ¿Se pueden apartar del lugar? ¿Dónde estén? Sí, sí, por supuesto, y se pueden quedar también. Ya. ¿Has tenido alguna vez miedo, Fernando? Algunas veces sí he tenido miedo, no te voy a mentir, he tenido miedo en algunas situaciones, otras no, ya estoy muy acostumbrado, porque mi vida ha sido un poco complicada por mi trabajo. He tenido que profundizarme en muchas galerías y he perdido la entrada, he estado a 1.500. Perdido, dentro de la entrada, entrar en una vagoneta de los mineros y entrar hasta el fondo y ver un mundo distinto, por mi trabajo, claro. ¿Estás en contacto con los espíritus? Yo no, los sensitivos sí. ¿Los sensitivos? Lo único, tengo una pequeña sensibilidad que si hay algo, enseguida lo noto, pero yo no soy tan sensitivo como cualquier otro. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. No. Lo quise dejar un poquito al lado porque me pareció un poquito peligroso, vamos a decirlo. La cartoptromancia es la adivinación a través de los espejos. Ah, qué interesante. Exactamente. Y tengo aquí un compañero. Meditar para relajarse, para entrar en un estado distinto y salir del cuerpo, y es mirarte al espejo fijamente y reconocerte como si hubiera otra persona dentro de él. Para atraer energías, no son precisamente benignas las energías que vienen, todo lo contrario, son energías negativas. Carlos, tú eres el más incrédulo, el que menos cree en todo esto, y me llama mucho la atención porque eres más bien el técnico, ¿no? El que quiere desmontar todas las teorías de tus compañeros. No estoy de todo de acuerdo con eso. No. Te cuento. Yo tengo muchas creencias. La diferencia está, quizá, no por excluir, que yo sé que solo son creencias. Y porque las crea no significa que sean verdad. ¿De acuerdo? Si soy más o menos escéptico, eso tampoco podría medirlo porque no lo sé.
Pero sí es cierto que no me gusta dar nada por sentado, no me gusta dar nada por supuesto. Creo que una mecánica importante en la investigación, casi de cualquier materia, es hacerla con cierto grado de escepticismo, ¿vale? Para poder determinar y, digamos, separar, ¿vale?, lo que son los hechos de la posible interpretación, en nuestro caso, que hacen los testigos de esos hechos. Entonces, eso es un proceso muy delicado, de ahí que utilicemos no solo nuestros aparatos técnicos para dilucidar si algo de lo que cuentan pues se corresponde con lo que se pueden detectar, y por otro lado, equipo humano, como psicólogos, en el caso de los testigos, para que puedan encontrar esos otros patrones en su testimonio que nosotros no lleguemos a detectar. ¿Cuál es tu misión en el grupo? En realidad, dentro del equipo de investigación, al formar parte de un equipo de investigación podría parecer que soy también investigador, pero mi parte más importante es la divulgación, entre otras muchas. También hay una parte importante en ese campo de la divulgación, ¿vale?, que es el que forma pues la parte documental. Llevo también, soy el webmaster, por decirlo así, del equipo, con lo cual todo lo que tiene que ver con las redes sociales, nuestro sitio web, todos los perfiles y todo eso los administro yo. Por esa, digamos, esa parte que más llevo yo, que es la parte de la divulgación. Pero también es cierto que, como casi todos en el equipo, intervenimos pues, en todos los procesos y todas las actividades de la asociación. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes acercarte hasta este altavoz y decirnos algo? Da un golpe o dinos algo para saber que estás aquí. O si quiere que nos partamos. Charlie, ¿me copias? Y aquí concluyen nuestra exploración y nuestros experimentos llevados a cabo bajo una mente abierta y espíritu escéptico. El mismo escepticismo que aboga por analizar con detenimiento el material gráfico y sonoro obtenido con el fin de llegar a una conclusión. Hi.
know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Annie, estamos en una casa donde han ocurrido cosas durante mucho tiempo. Hay un ser maligno dentro de la casa que ha poseído a la moradora de la misma. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, se remonta ya hace ya varios años, vamos, varios años atrás, fuera de esta casa. Cuando ya, en este caso, la dueña de esta casa, a la muerte, a raíz de la muerte de su padre, ella, justamente en ese momento, fue cuando ella empezó a sentir cosas extrañas en su otra casa donde ella vivía. Aquello fue pasando, ella no entendía qué es lo que estaba sucediendo, porque ella era, vamos, agnóstica, atea, de todo, porque ella ni creyente ni nada. Y eso fue poco a poco, cada vez más. Habían pues pequeños ruidos, pequeñas sombras. Una vez que ella vino a vivir en esta casa, porque ella la reformó, en esta casa empezaron ya, digamos, lo que son ataques, más ataques físicos. O sea, que el ataque, o sea, el ser maligno le ataca, sí, a la moradora. Exacto, el ser maligno lo llamamos maligno porque en su momento, su hija, que era menor de edad en aquel momento, la niña estaba quizás un poco apartada del tema, la madre no hablaba con su hija de estos temas para que la niña no se enterara, pero la niña un día dibujó, pues un dibujo bastante tétrico, y le dijo a su madre que había hablado con el maligno y le había dicho que la dejara de molestar. Claro, la madre no había hablado nada con su hija y la niña de repente le suelta eso. Pero los ataques físicos de ella fueron creciendo cada vez más. ¿Porque la atacaba sexualmente? Digamos que era una forma sexual. Ella por lo menos se sentía acosada sensualmente. ¿Y había marcas en su cuerpo? Había marcas, había moretones. Las marcas, yo fui testigo de ella porque yo se las veía. Aparecían manchas de repente en su cara, en sus manos, debajo de las palmas de los pies. Manchas como si de betadine se tratara, pero que con la misma se iban. Claro, ella investigaba todo ese tipo de cosas a ver qué es lo que le podía estar pasando. Estamos hablando de una persona formada. Estamos hablando, a eso iba, ella es una persona, ella es bióloga. Estamos hablando de una bióloga. Ella es científica, ella cualquier cosa que le pase enseguida busca, ¿no? ¿Por qué? La parte científica del por qué sucede eso. Pero el caso es que no le sirvió de nada. Acudió a varias, muchísima gente. Muchísima, ya te digo, desde santerías, santeros que se dedicaban pues a hacer un tipo de esto de rituales, no sé qué. Ella acudió hasta curas también, vino un cura a esta casa, bendijo la casa. Y seguían los ataques del maligno. Y seguía, o sea, ella seguía. Hasta que viene clave 7. En lo que viene clave 7, ella como que ya empieza ya a coger más fuerza, porque sí es cierto que nuestro grupo, no solamente nosotros, sino que también trajimos, ¿no?, medios bastante famosa. Se hizo un trabajo en la casa. Y se le ayudó muchísimo psicológicamente, hablando con ella, para que ella fuera fuerte ante ese tipo de ataque. Y ya te digo, no solamente nuestro grupo, sino la gente que vino a través con nosotros. Pero el maligno sigue aquí. El maligno, ella piensa que esa entidad sigue estando aquí. O sea, que está con nosotros ahora. Que estará aquí ahora mismo, o no estará, o está dormido o no está dormido, pero sigue estando el maligno. Aquí hay una presencia muy fuerte, muy fuerte, que solamente realmente la ataca a ella. O sea, es con ella con quien va. Nosotros podemos percibir. ¿Se enfadará con nosotros? Pues, bueno, en una ocasión, estando aquí, ¿se acuerdan? Una de las, ¿te acuerdas? Sí, sí. De las sensitivas, sintió como le dio un pequeño cachetón. Bueno, fue a dos, y a una de ellas, Fini en este caso, la agarraron, sintió que la agarraron. O sea, que la agarró por el cuello. Y la agarró del cuello y sintió en ese momento que estaban ellas
pues ahí relajadas, tranquilas, hablando con la dueña de la casa. Y bueno, o sea, que se entiende que ha atacado a otras personas, sí. Sí, sobre todo a las personas que son sensitivas. Es agresivo. Se entiende que sí, que puede. Bueno, de hecho fue agresivo con ella. Fue agresivo porque desde el momento que le dejas marcas en su cuerpo, como tantos casos que hay, y que uno no se lo cree, porque hasta que uno no lo vea no se lo cree, pues evidentemente con ella ha sido bastante agresivo. Que ella está mucho más calmada, sí, que la situación se ha calmado. Digamos que ella ha aprendido a controlar. A controlar esa entidad, esa fuerza que le viene, ella ya lo empieza a controlar. Aquí ocurrió otro de los misterios importantes en la isla de Tenerife. ¿Qué pasó exactamente? Nos tenemos que remontar muy atrás en la historia. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Posiblemente. Que es cuando se construye esta charca en 1905. ¿Qué ocurre? Que probablemente los testigos principales de esa historia ya no viven. Contamos posiblemente con la siguiente generación, con lo que eso conlleva, porque hay que tener en cuenta que los que viven un hecho o tratan de vivir o revivir un hecho que se cuenta de sus ancestros, a veces lo hacen con cierto grado de escepticismo. Y eso también es importante, hay que tenerlo en cuenta porque es parte del contenido étnico que tiene esta zona. Pero lo que cuentan los abuelos, los viejos, vaya, como se nos comentaba el testigo, dicen haber visto una figura neblinosa que parecía caminar sobre las aguas. Claro, si nos retraemos más atrás en la historia, se habla del año 36, en el que, bueno, un soldado que fue llamado a filas para intervenir en la guerra. Exactamente, para intervenir en la guerra, por las razones que sea, no quiso participar y decidió quitarse la vida aquí. ¿Podríamos relacionar el caso de la aparición con la muerte de ese soldado? Realmente no lo sabemos, pero es curioso tenerlo en cuenta. Si a eso añadimos que este sitio tiene una carga también dramática, porque no es el único ahogamiento que ha habido en el lugar, pues quizá eso le añada ese contenido más dramático o de carga para la psicología. Se habla del fenómeno de la impregnación psíquica, ¿vale? En los lugares muy, muy dramáticos donde ha habido luto y muerte en épocas anteriores. Quizás ese sea, pues, el añadido, digamos, que haga posible apariciones como la que los abuelos contaban. O sea, creo que está claro que podemos narrar que hubo un soldado que se suicida en la charca, que tarda tiempo en aparecer. Por una cuestión física, lógica, es agua dulce. Y que posteriormente, años después, una persona con luz iluminada pasea por las noches por la charca. Sí, caminando sobre las aguas. O sea, caminando tenemos que descartar sobre la parte de persona. Salvo que no tengamos. Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Eh?
camina y los vecinos del lugar lo ven. Y hay testigos, tenemos testigos todavía y hemos tenido, tenemos el testigo de la única persona viva que lo ha visto. Exactamente. Pero claro, lo veo con 9 años. Claro, su visión con el paso del tiempo ha ido variando, ¿vale? Hasta darle, o tratar de dar una explicación a ese hecho que me parece perfecta. Pero es lo que todos tratamos de hacer, a lo que no entendemos. Darle lógica. O le damos lógica, o lo satanizamos, o lo convertimos en algo religioso. Bueno, es una forma de normalizar en su visión, la visión del testigo, lo que pudieron haber presenciado sus ancestros. Pero tú no lo viste, Ignacio. Sí, lo vi, pero es que lo estaban señalando con algo, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, digo, yo no sé. Yo lo vi. Camino y Benito también. ¿Y Braulio? Y entonces lo echamos a correr todo porque nadie iba para acá. Estamos en otro de los sitios simbólicos de la isla de Tenerife. Las ruinas de la casa de un afamado corsario, primero pirata y después corsario que fue a Mano Pargo. Porque una de las actividades de ustedes también es la investigación histórica de los hechos acaecidos en Canarias, ¿no? Sí, no solamente nosotros investigamos lo que es casas encantadas ni nada de esto. Nosotros nos metemos en la historia, en la cultura de los pueblos, la arqueología, nos metemos hasta incluso en cuevas para buscar lo que tengamos que buscar. Y en este caso estamos aquí en la casa de Amaro Pargo, que también es historia, es patrimonio de la humanidad porque es una casa muy bonita y aparte de que aquí pasan caminos reales, aljibe, yacimiento arqueológico. Y esta casa que tiene que haber sido una casa impresionante donde vivía el corsario. Nos tenemos que posicionar en el siglo XVI. En el siglo XVI. Esta casa está aproximadamente a unos 600 metros de altitud. Sí. Y según se cuenta, está en una zona realmente de privilegio que mira hacia el mar y se dice que había una cueva que llegaba desde el mar hasta esta casa. Eso es lo que dicen y hemos hablado con la gente que vive por aquí y dice que pasa por el barranco de Jagua la cueva que ellos dicen que pasaban por aquí hasta llegar a la casa. También cuenta la historia que aquí está enterrado el tesoro del pirata. Exactamente. El pirata del corsario. La leyenda cuenta de que aquí Amaro Pargo enterró su tesoro en la casa, pero claro, él tenía varias casas. Está la de la Punta Hidalgo y hay varias casas por las islas, no sabemos cuál. Esta por lo menos está llena de huecos porque han estado perforando intentando buscar el tesoro. Pero Fernando, qué pena que esta casa que es histórica sí está en ruinas.
Me entristece. La verdad que es una pena que en este caso la entidad correspondiente, la que sea, sin entrar en cuál, no haya tomado cartas en el asunto. Una casa con una carga de historia tremenda en la navegación y en Canarias, sí, y se esté cayendo. Bueno, estamos en este momento estamos peligrando nosotros aquí porque se nos puede caer una teja encima. Sí, exactamente. De todas formas, si miras por internet, verás que esto es un museo al aire libre. Sí, pero un museo cutre. Museo que deberían cutre haber puesto manos en el asunto y poder hacer algo que y clave 7, o sea, el grupo de ustedes también trabaja en que se conserve, se reconstruya, se proteja lo que es el patrimonio histórico de Canarias. Por supuesto que ¿no? sí. Nosotros cada vez que vamos a un lugar siempre lo dejamos tal y como está. O intentamos mejorarlo, si podemos. Pero no hacemos nada en contra de lo que ya está hecho. ¿Entiendes? Pero claro, nos da pena de que la autoridad competente no haga nada para proteger esto. Estos enclaves que son verdaderamente fantásticos. No son mágicos. Maravillosos. Mágicos, totalmente. Sí, por supuesto. Bueno, estamos en otro lugar mágico de las Islas Canarias, ¿no? Un lugar aquí en la ladera de un barranco muy, muy interesante de visitar, donde, según datan los viejos del lugar, más de 200 años tienen el dato, existe una virgen que está pintada en una roca, ¿no? Sí, pintado en apariencia. O por lo menos lo que aseguran los arqueólogos que han visitado esta zona, ¿de acuerdo? Pero que luego se enfrenta directamente con lo que cuenta la gente del lugar, lo que cuenta la leyenda. La leyenda dice que esa imagen aparece después de que un rayo rompiera la piedra. O sea, que un rayo rompe esta piedra. Esta roca. Esta roca cae. Tuvo que haber caído, sí, probablemente sí. Es ese penacho que tenemos ahí delante. Sí. Y aparece esa imagen detrás. Y aparece esa virgen que además está como también como labrada, tiene el cuerpo. Da la impresión de que ha sido pintada, de hecho. Pero la zona de lo que es la vestimenta de la virgen y un brazo está como labrado en la piedra, ¿no? Lo más evidente de todo es el rostro. El rostro es lo más evidente, pero bueno, el rostro sigue a lo que es el cuerpo, la túnica y una mano, ¿no? Claro, cuando tú preguntas a la gente del lugar, los más viejos te dicen que cuando ellos ya eran niños, eso ya estaba ahí. Si estamos hablando de 80 años atrás en el tiempo, ¿a cuánto se remonta? A 200 años. O sea, se pierde, digamos, en la memoria de los lugareños. ¿Qué ocurre? Está la parte histórica. Por aquí pasaba antiguamente una de las rutas marianas que conducía pues, a la zona de la capilla donde está la Virgen de Candelaria. Aquí hay una cueva que tiene toda la pinta de haber sido habitacional. Posiblemente pudiera haber sido un lugar de descanso, como era habitual, si la gente iba caminando. Quizá con el tiempo algún autor desconocido, esa es la parte digamos, más asentada, quiso reflejar aquí pues a la propia Virgen de Candelaria en un intento de seguir con el culto. Porque aunque es la Virgen de... Se le conoce actualmente, o se le atribuye como nombre, Virgen de Santa Catalina. De hecho, el barranco, este pequeño repecho del barranco se le conoce también como el barranco de Santa Catalina. Y aparte, por lo que se sabe, es una virgen milagrosa, ¿no? Se le atribuyen algún que otro milagro. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, el que no se ha borrado. Ya. Quizás sea porque la roca casi la cubre. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia, por decirlo de alguna manera, respeta mucho la creencia popular. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, por supuesto,
esa creencia vaya acorde a sus paradigmas, ¿de acuerdo? Es una virgen, es cristiana, es una imagen que refleja una deidad eminentemente cristiana, con lo cual el obispado no se mete para nada. Sí es cierto que, por lo que tenemos noticia, se han tratado los vecinos de conseguir que el santo patrón de la zona pues visite a la Virgen de la zona, y creo que eso no se ha conseguido todavía. No sé exactamente por qué motivo. Creo que está claro que esto es otro misterio, ¿no? Claro, eso está ahí. El clero no dice que no sea, ¿de acuerdo? No le haya acreditado del todo, pero tampoco impide que la gente le rinda culto. No, bueno, de hecho hay ofrendas aquí a la Virgen de gente que viene al lugar, porque es una Virgen, reiteramos, que es muy, muy milagrosa, ¿no? Muy, muy, muy respetada por los lugareños. Se cuentan historias de... una de esas historias habla de un cazador que no creía en este tipo de cuestiones, entonces trató de borrarla pegándole un disparo de escopeta, con tan mala suerte que un perdigón rebotó y le reventó un ojo, ¿de acuerdo? Y la gente del lugar piensa que fue una venganza. Hablan de que el color rojo ese tan característico, que casi parece sangre, que algunos quieren relacionar con la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Pues solo está aquí, en esta especie de estrato geológico muy concreto, ¿de acuerdo? Estoy hablando de la interpretación que hacen los vecinos. En definitiva, siguen viendo aquí, siguen viendo otro culto, misterio. Exactamente, y siguen pidiendo por sus familiares, por sus allegados, pues ese milagro, ese favor por parte de esa deidad. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a Estamos en una casa mágica, una de las casas más mágicas que hay en Canarias. Y tú, dentro del equipo, eres sensitiva. Sí. ¿Qué significa ser sensitiva? Pues estar abierto a energías que otros no captan. Simplemente yo soy como una antena más grande. Uh-huh. ¿Y estás especializada dentro de algún campo de...? No, yo... somos tres, aunque aquí han venido dos, y lo que hacemos es hacer primero, mientras ellos van montando el equipo y las cámaras, y ya viste, nosotros hacemos un recorrido con péndulo, con cuenco, vamos tomando notas de la temperatura, de lo que sentimos en cada habitación, el péndulo, cómo se mueve el cuenco y las impresiones. Entonces, tú sabes que aquí tienes tres puntos clave. Aquí hay tres puntos clave y hay mucha gente. ¿Pero mucha, mucha gente? Sí. A ver, ¿cuánta gente puede haber aquí moviéndose? A ver, hoy he visto como cinco, pero cinco, la última vez... ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cinco...? Ente. ¿Cinco entes? Ente, personas, sí. Sí. Personas no vivas. Personas no vivas. Hoy has visto cinco y la otra vez había... La otra vez era cuando vinimos de noche, había que por lo menos 15. ¿15? ¿Y por qué hay tanta gente aquí? Y sobre todo aquí, se pasean por aquí. ¿Qué a mí el que no me gusta es el hombre de allí. ¿Cuál es? ¿Hay un hombre allí? Allí. ¿Pero dónde? En donde yo le dije antes allí, a Néstor, en la esquina aquella. ¿Y cómo es el hombre? ¿Tú lo ves? El hombre es mayor, tiene el pelo canoso, lleva un pantalón de pinza. Y es un vestido antiguo. ¿Y por qué no te gusta? Porque normalmente no me deja pasar. Es como... Es como el protector de la casa. Como si dijera, esto es mío, vete. Esto es mío, vete. Y te pone la mano aquí. Y entonces sientes la opresión esa aquí, de que no me deja pasar. Después está la zona aquella del baño pequeñito.
donde el cuenco no suena y el péndulo empieza también a girar al revés. Y luego la zona de tu despacho, ¿no? Es tu despacho aquel, ¿no? Aquí es la zona... Esa también es una zona caliente. Muy caliente. ¿Qué significa una zona caliente? Que los campos energéticos, la energía está alterada. El péndulo, que debe de girar como las agujas del reloj, gira al revés. Entonces ya tú notas que... Y además te empiezas a sentir mal. El corazón se te dispara. Sientes opresión, te puede dar hasta náuseas, dolor de cabeza. Un montón de sensaciones y tú dices, uff, esto es un punto caliente. ¿Y hay gente muy contradictoria aquí? No, realmente son gente como que yo los veo como con papeles, van paseando, no sé qué, para arriba, un archivador, una carpeta, como si estuvieran trabajando. Lo que pasa es que el señor de la mala leche es el que dice, no, esto no, aquí no. Esto es mío y no... Aquí no. ¿Qué haces aquí? Vete. Pero no son malignos ni nada por el estilo, solo que están aquí, atrapados aquí. No podemos... Con la limpieza, decirles que se vayan. Y eso que nos hemos ido afuera, al niño que está allí en el patio este que tienen aquí detrás. ¿Hay un niño? Cuéntame lo del niño. Está en el árbol que está allí en la esquinita, allí hay un niño, escondido. Se esconde, se esconde, se esconde. Y ya lo he visto varias veces. ¿Y has hablado con el niño? No, el niño lo que hace es reírse y esconderse detrás del árbol. Y allí estaba también, otra vez vi la señora que estaba sentada que me dijo, una gran injusticia, una gran injusticia. Eso lo decía ella. ¿Ustedes son la tercera vez que vienen aquí? La tercera o cuarta, ¿no? Sí, y esto es como de la familia. Es por eso que es un edificio muy curioso. Decían que había como una puerta hacia otro mundo en la parte de atrás, ¿no? Sí, como si fuera un portal. Sí. Un portal. Y por ahí entra... Por ahí es por donde entran y salen todos. Sí. Hay un portal allí que habría que cerrarlo. Javi, tú eres otro de los sensitivos del equipo, sí. De Clave 7. Sí. ¿Qué has sentido en esta casa? En esta casa he sentido un señor en esta habitación. En este cuarto, mucha afluencia de gente. Hay mucha gente. De energía, sí. Era como un sitio de paso. Y en el sitio de allá, pues un cambio brusco de temperatura que también acarrea afluencia de gente. Pero ahí hay algo como más negativo. ¿Algo más negativo? Es algo que me echa un poquito para atrás. No sé si es por el mismo genio de la persona que yo veo aquí, que es un señor que lo veo cojeando y me dio la inicial de M. Y no sé, tengo que indagar un poquito más a ver quién es esta persona. Y... Hasta que ves que esta casa tiene una carga de energías y... Desde fuera, desde la entrada. Desde la entrada de personas. Hombre, hay que decir que esto es una casa que tiene mucha historia. Es una casa que se construyó a finales de 1898 aproximadamente. Uh-huh. Tiene mucho más de 100 años. Ha sido fundamental en el desarrollo económico de la isla. Y bueno... Se cuenta, hay una historia que cuenta que puede estar enterrado cabeza de perro en esta casa. Uh-huh. ¿Qué opinas tú? Veremos. Veremos, tendré que dar un par de vueltitas más, sobre todo por la parte de fuera que me está llamando. Y veremos, a ver qué es lo que capto. ¿Pero te sientes a gusto en la casa? En esa zona de allá atrás sí. Aquí ya como que empiezan las manos ya a sentirse un poquito más frías, sudorosas y... Estoy un poco nerviosito aquí dentro. ¿Estás nervioso? Estoy un poco cargado. Charlie, tú eres el encargado de técnico, sonido e imagen del equipo. ¿Cuál es tu misión en una investigación de esta? Principalmente analizar posteriormente la psicofonía que captemos en base a un software que normalmente lo que hace es limpiar el sonido de ambiente porque... Bueno, hay muchas teorías que envuelven el tema de la psicofonía. Pueden producirse incluso pareidolias. ¿Qué quiere decir esto? Pareidolias auditivas. Quiere decir que el cerebro puede confundir unos determinados sonidos, puede ser una caída de un objeto, que incluso a ti interpretándolos pueden parecerte voces, pero sin embargo es un engaño. O sea, que eres el analista después de toda esa documentación
auditiva, sí, y visual. Analizo todo lo que es el tema visual, sonido, y también pues como operador de cámara también en las investigaciones, porque luego, posteriormente, hacemos pequeños reportajes para el canal de YouTube de Clave 7. De todas maneras, he visto que hay un montón de sensores y un montón de cámaras por todo el edificio, ¿no? Uh-huh. O sea, que están conectados en un ordenador y están central, grabando. Exactamente, un ordenador central que se encarga captar cualquier tipo de movimiento en base a si en los píxeles, en la imagen, hay algo que se mueva, ¿vale? Tenemos... Cristo, tú eres investigador de campo. ¿Cuál es tu misión como investigador? Bueno, la misión mía dentro del equipo es, cuando vamos a una organización, ya sea un lugar abandonado, una casa particular, pues yo me encargo de, si en este caso los videntes no pueden acudir, pues yo me encargo de buscar los puntos calientes, ya sea con el equipo, con los sensores, con el termómetro, o ya sea simplemente dejando la grabadora en su momento y revisando los audios. Es decir, y ya cuando localizamos el punto caliente, pues nos centramos la investigación en ese lugar. Porque siempre hay puntos calientes, ¿no? Sí, siempre, exactamente. Normalmente suele ser un punto caliente, pero hay lugares en los que, por ejemplo, digamos, el punto caliente se desplaza. Es decir, a lo mejor estamos... Pues se mueve. Exactamente, se mueve. Notas la presencia, notas mucho frío, se desoriza el pelo, el vello. A veces, a lo mejor, en la cabeza un poquito notas como una especie de escalofrío. Eso quiere decir que la energía en ese momento se está moviendo. Entonces, claro, es más difícil de localizar si no está en un punto fijo. Pero por eso me encargo yo y los otros compañeros también de buscar sobre todo eso, los puntos calientes donde podamos poner las cámaras, las grabadoras, ese tipo de cosas. Cris, tú llevas la parte de logística. ¿En qué consiste la logística en el equipo? Vale, la logística en el equipo consiste un poco en realizar todo tipo de comprobaciones en cuanto a la temperatura del lugar, de las estancias de la casa o del entorno al que vayamos a investigar. Y también, por otra parte, me encargo un poco de mirar el croquis, de un poco dividir lo que viene siendo, pues eso, las estancias, los lugares a los que podemos acceder y no. Y también los lugares a los que luego vamos a dedicar a poner los aparatos, los sensores y todo esto. Esto tenemos en cuenta la temperatura del lugar. Y también un poco pues lo que digan los sensitivos, en plan, si ellos comprobamos tanto la temperatura como los sensitivos que dicen, bueno, pues aquí en este lugar me noto de esta manera, o más incómodo, o nos empezamos a sentir mal, o todo esto. Entonces, nada, un poco hacer las comprobaciones, si hay cambios de temperatura entre una estancia y otra, si hay cambios de temperatura en la propia habitación de un momento a otro. Al lado mío, en el oído.